Diego Urrutia. En una semana pasó de ser un tiktokero a un humorista conocido en Chile. Diego logró lo imposible y se robó el corazón de Viña del Mar 2023 con una rutina que fue totalmente un éxito. El humorista de Temuco tuvo que entrar al escenario después de que Tini dejara la grande en la Quinta Vergara. Y de inmediato fue bien recibido por todo el público juvenil, que valoró que en pocos días antes Urrutia fue confirmado para esta noche. Esto tras reemplazar a Yerko Puchento, que se bajó por expresar que no le convendría ese día originalmente porque tenía al comienzo a Maná. De hecho, en un momento el humorista, y cuando se ganaba los aplausos de la gente, mandó un divertido saludo a Daniel Alcaíno diciendo «Muchas gracias, Yerko», situación que le dio la oportunidad de estar en la Quinta Vergara 2023. Con una rutina que mezcló experiencias personales, harto de redes sociales y algo que fue recurrente con chistes de su ex que le fue infiel, Diego logró que las carcajadas de Viña también fue un éxito y que se llevó a las redes sociales entre los televidentes. Además de hacerle referencia a varios momentos virales de la televisión y el internet. El humor ingenuo y que era bastante acorde al público de la noche, con algunos chistes blancos y otros de doble sentidos, el humorista sacó aplausos hasta ser interrumpido por los animadores para darle la gaviota de plata. Tras esto vino la segunda parte donde, para sorpresa de todos quienes no los conocían, sacó una guitarra y puso a cantar a toda la Quinta Vergara desde la canción de Shakira y Bizarrap. Algunos clásicos de reggaetón hasta los recordados temas del general. Gaviota de Oro, un tremendo éxito para Diego Urrutia, que logró lo imposible en pocos días, que presentó una rutina que quedará en la memoria de Viña del Mar año 2023. Suscríbete, dale like y comparte.